buenos días tengan todos ustedes. El Instituto Nacional de Salud, Hospital Infantil de México, Federico Gómez, en el marco de su 80 aniversario, les da la más cordial bienvenida a la conferencia magistral La importancia de la lectura infantil, impartida por una de las grandes personalidades de la literatura en el México actual, el maestro Juan Villoro Ruiz. Y para dar la bienvenida a nuestro invitado y a todos los que nos acompañan de manera presencial o a la distancia, el doctor Jaime Nieto Cermeño, director general de este Instituto Nacional de Salud, nos dirigirá un mensaje. Muy buenas tardes. En realidad yo no voy a hacer mayor presentación, sino nada más resaltar la importancia de los eventos que estamos teniendo con el 80 aniversario. A mí me parece que es un orgullo tener a Juan Villoro entre nosotros. Yo traía aquí nada más para decir, estas nada más son algunas de sus libros para niños, que son muy atractivos y es parte de la razón por la que tenemos a este gran personaje con nosotros. Agradezco mucho tu presencia, Juan. Tenemos mucho que platicar de ti, pero lo más importante es presumir que estás con nosotros. Entonces, alguien va a hacer la Gracias, doctor Nieto. Durante varios años, los entusiastas impulsores de la presencia del arte en este recinto ha sido el doctor Pedro Valencia Mayoral, quien el día de hoy nos comparte una de estas acciones que la institución impulsa en beneficio de usuarios y del propio personal. Doctor Valencia. Muchas gracias, buenas tardes. Me complace sobremanera estar aquí en este momento tan particular, como bien lo señala el doctor Nieto, con la presencia del estimable Juan Villoro. Hace muchos años, un grupo de médicos de aquí del hospital, la doctora Rebeca Gómez Chico, el doctor Fernando Chico Ponce de León, amigo de Juan, y Vicente Cuairán Ruiz Díaz, que anda por aquí también, y un servidor, nos juntamos porque compartíamos algunas inquietudes en cuanto al arte, la cultura, etcétera. E hicimos un grupo en el cual organizábamos conferencias como la que nos va a dar ahora don Juan, y que por cierto ya una vez vino a darnos una. Escribimos un libro de arte y humanismo donde don Juan también participó en él, y algunas veladas musicales, etcétera. Por esa inquietud que teníamos este grupo de cultura, justamente de expander, de impulsar, dar a conocer, compartir algunos aspectos de la así llamada cultura. Y dentro de este contexto se formó un grupo de lectura, un círculo de lectura, porque afortunadamente tuvimos el contacto con el maestro Carlos Azar desde hace ya 10 años, maestro, y desde entonces… mes con mes, nos hemos reunido un grupo de lectores y el maestro Carlos Azar encabeza estas y nos guía y nos enseña muchísimo, en fin. Y estos serían pues los antecedentes de alguna manera, por las cuales, entre otras muchas, por ejemplo, nuestro aniversario, sin duda. Está aquí el maestro Juan Villoro. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. A continuación, otro de los impulsores de esta iniciativa, que es el doctor Carlos Azar Mansur, profesor del Círculo de Lectura, nos ofrecerá una breve semblanza de nuestro invitado. Primero, agradecer el privilegio de poder hablar de Juan, que para mi generación literaria es un prócer.
y ha sido un estandarte para todos nosotros, y agradezco mucho que el hospital me haya encomendado esta presentación. Este año voy a cumplir 34 años de ser maestro. Sin embargo, puedo decir que el periodo que me convirtió verdaderamente en profesor fue mi ingreso a la secundaria del Colegio Madrid. Empecé con dos grupos de primero y uno de tercero. Pronto descubrí que primero y secundaria no era para mí, no podía manejar esa edad. Fue mi última experiencia con los alumnos de ese año escolar. Eso sucedió en 1996. 12 años después, Juan Villoro publicó el libro Salvaje y todo cambió para los maestros que daban, no puedo decir dábamos, español en primero. Los alumnos, de la mano de Juan, descubrían apasionados una puerta que los maestros habíamos sido incapaces de abrir. La magia de los libros y el punto de partida a ese mundo. Hace poco leí que abrir un libro es tratar de encontrar una respuesta distinta a la respuesta que el mundo nos da continuamente y que es no. Abrir un libro es no siempre sí, a veces es tal vez, a veces es no sé, a veces es algún día. Por esos años en los que inicié mi carrera como maestro de secundaria, Juan Villoro empezó a dirigir el suplemento cultural de La Jornada y, de la mano de mi querido hermano Ricardo Cayuela, se la jugó con una serie de jóvenes descarrilados que buscábamos escribir y nos abrió las puertas. Además de las columnas de Tomás Segovia, de Carlos Monsiváis, de Hugo Iriart, esos 4 años La Jornada semanal vivió episodios de temáticas variadas, comandadas por las secciones de El Curioso Impertinente y Autopista. Compartiendo cancha con esas plumas reconocidas, Juan marcó la carrera literaria de una generación que conoció la responsabilidad de escribir con total libertad y con la posibilidad de defender lo escrito. Por eso, para mi generación siempre será el prócer. A partir de entonces, ha construido una carrera imbatible, presente. La columna del Reforma abre las puertas a discusiones variadas, marca agendas. Es un placer leer continuamente esas columnas semanales y les puedo hablar de la experiencia de leer El Testigo, de la experiencia de leer sus libros, y que continuamente está la mirada alrededor de la literatura o alrededor del país que continuamente nos ofrece Juan. Hace poco leí que habían hecho un experimento con el público de una obra de teatro y les habían colocado electrodos para hacer un análisis biométrico de lo que pasaba mientras sucedía la obra. Descubrieron de pronto que se sincronizaban las experiencias, ¿no? Que se sincronizaban los datos a partir de la obra va circulando. Les puedo decir que eso es lo que pasa con la literatura de Juan y que eso es lo que nos va a pasar ahora que lo vamos a escuchar. Muchas gracias y buena tarde. Gracias, maestro. Y tras esta breve introducción, demos paso al motivo más importante de esta reunión, la presentación del maestro Juan Villoro, que se suma a esta celebración de 80 años de existencia de este hospital. Maestro, nuevamente muchas gracias por acompañarnos. Le cedo la palabra. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto estar una vez más en este hospital. La primera vez que vine fue hace más de 60 años en calidad de paciente. Entonces fui operado aquí, de modo que estaré permanentemente agradecido con este hospital que me atendió magníficamente. Y he tenido la suerte, ya lo decía el doctor Pedro Valencia, de relacionarme de distintas maneras con este hospital. Agradezco al doctor Jaime Nieto la invitación, muchas gracias por estar aquí y por supuesto también a Carlos Azar por esta magnífica presentación. Tuve la suerte de ser amigo de su padre, gran dramaturgo y director de teatro, y luego efectivamente lo conocí a él como un joven autor. Yo creo que en la ronda de las generaciones es muy importante
darle oportunidades a los jóvenes. Con el jefe de redacción del suplemento que yo dirigía en La Jornada, Ricardo Cayuela, siempre discutíamos cuál era la huella que podíamos dejar. Y decíamos, si publicamos a Octavio Paz, si publicamos a Humberto Eco, si publicamos a José Saramago, obviamente ofreceremos textos importantes a nuestros lectores. Pero hay muchas otras revistas y hay muchos otros suplementos que también están ofreciendo esto. Lo que nosotros podemos hacer es descubrir autores, tener puertas abiertas para nuevas generaciones y nuevas plumas. Esa es la marca que podemos dejar. Y ya ven ustedes, pues, Carlos Azar fue una de esas plumas y creo que no nos equivocamos. Entonces, qué gusto que esté también involucrado a las tareas de lectura de este hospital. Yo estoy convencido de que la lectura y la medicina van de la mano. Cuando a mí me preguntan si yo hubiera querido escribir otra, asumir otra carrera, siempre digo que en caso de no ser escritor, hubiera sido médico. Es muy difícil combinar ambas carreras. Creo que ya no estamos en los tiempos de Mariano Azuela y Anton Chekhov, en que se podía tener pacientes, publicar libros y aparte atender a la familia y todas estas actividades. Ustedes mejor que yo saben lo absorbente que es la medicina. Actualmente mi hijo estudia esta carrera, que es la carrera eterna. Entonces es muy difícil combinarlas, pero he tratado de estar asociado con la medicina pues simplemente como un aficionado, como un admirador de sus recursos. He ubicado algunas de mis historias en hospitales porque es algo de lo que más me impresiona, el contacto médico-paciente. Y finalmente porque tanto la literatura como la medicina buscan la sanación. Buscan la sanación espiritual en el caso de la literatura, la sanación física en el caso de la medicina, pero ustedes saben que ambas se conectan. La salud mental está muy asociada con la salud física. En el libro Salvaje, la obra que mencionaba Carlos, que está destinada a jóvenes lectores, el protagonista tiene 13 años, él se enamora de una chica que atiende una farmacia. Y juntos descubren el placer por la lectura. Y al descubrir el placer por la lectura, el protagonista ve que la chica que está despachando las medicinas, pues está ofreciendo remedios muy concretos para las personas y que además, al modo de una biblioteca, las medicinas se ordenan por orden alfabético. Entonces, ese compendio de remedios que es una farmacia se parece mucho al otro compendio de remedios donde se extravía mi personaje, que es una biblioteca. Entonces, pues nos dedicamos, escritores y médicos, a tratar de brindar remedios para la difícil tarea de enfrentar una realidad muchas veces adversa. Y dentro de este trabajo, creo que la literatura infantil juega un papel importantísimo y que no siempre ha sido reconocido como tal. En ocasiones se considera que es como una rama menor del arte, que es algo que no es tan importante. Y mi propósito con esta charla es poner en valor la literatura infantil. A mí me entusiasma el lema que los hermanos Grimm utilizaron para reunir todos sus cuentos. Como ustedes saben, los hermanos Grimm fueron grandes autores de cuentos infantiles y buscaron un lema que pudiera abarcarlos a todos. Y el lema dice así: entonces, cuando desear todavía era útil. Se refiere este lema a una época pretérita, ya desaparecida, una Arcadia que tal vez existió en la humanidad y en donde los deseos podían cumplirse. Ese es el mundo de las hadas madrinas que llegan con su varita mágica y nos pueden conceder 3 deseos. Y me parece que por extensión podemos pensar que la literatura es justamente ese mundo donde los deseos se pueden cumplir. Porque cuando nosotros abrimos un libro, como quien abre una puerta o una ventana, e ingresamos a una realidad distinta, esta realidad que, como decía Carlos, nos puede responder con múltiples respuestas, ahí nosotros podemos pedir deseos.
y en los grandes momentos, cuando se da la complicidad entre el autor y el lector, estos deseos se cumplen. Entonces, escribir literatura y leer son actos que están poniendo a prueba la utilidad del deseo. Creo que el ser humano nunca dejará de ilusionarse, de anhelar cosas, y estas muchas veces se pueden cumplir a través de la imaginación en la literatura. Por eso yo escribí un libro que se llama precisamente así, La utilidad del deseo, y ahí tomé unas notas, escribí un ensayo justamente sobre la literatura infantil. Volviendo al tema de los cuentos de hadas, recordarán ustedes que muchos de ellos comienzan con la frase «había una vez», que justamente se refiere a esa época pretérita, quizá inventada, fabulada, en la que las cosas ocurrían de otro modo y los deseos podían cumplirse. Y yo creo que esta frase se puede reescribir. Lo supe cuando mi hermana Carmen, que es poeta y también es psicóloga, me dijo en una ocasión que quizá estos cuentos no deberían empezar con la frase «había una vez», sino «había una voz», que es casi lo mismo, pero que agrega una diferencia. Y se refería a mi hermana Carmen a algo que me parece decisivo para transmitir las historias, que es la voz primera de quien nos las cuenta. Esa persona que por una ocasión inicial nos puso en contacto con un cuento, ya sea que improvisó un relato para nosotros o que nos lo leyó. Es la voz de la madre, de la abuela, del hermano mayor, que cuentan una historia. Cuando esto ocurre, creo que se da el vínculo más estrecho y duradero entre la imaginación literaria y la persona que la recibe. Yo creo que la mejor manera de crear lectores es leerle cuentos a los niños. Y si estos cuentos pueden ser leídos en otro sitio, la escuela, un hospital, me parece que es la mejor manera de lograr que los chicos se asocien con la literatura. Y esto se debe a que cuando se da esta dinámica, la literatura se convierte en una forma del afecto. Es decir, la persona a quien le leen un cuento siente que es querida a través de ese cuento. Cuando acompañamos a un niño a dormirse y leemos el capítulo de un libro para niños, generalmente al término del capítulo nos dice otro, otro, otro. Probablemente no está tan interesado en la historia, pero lo que quiere es que no se quiere dormir. Quiere que lo acompañemos más. Ustedes habrán hecho esta experiencia. Quiere estar más tiempo con la madre, con el padre, con el hermano mayor, con quien le cuente el cuento. Y entonces, cuando nosotros logramos este vínculo, establecemos por primera vez y para siempre la posibilidad de que la gente joven entienda que la literatura lo incluye de manera afectiva. Por eso creo que no se ha inventado mejor manera de recomendar los libros. De este modo se establece un hábito, que eso es lo fundamental en la lectura, tener la costumbre de leer. Me parece que es lo más importante para todos nosotros. No siempre llegamos a los mejores libros de manera inmediata. Yo recuerdo cuando era niño, no había muy buenas traducciones de libros para niños. Hoy en día contamos con ediciones asequibles, muy bien hechas, de numerosas editoriales aquí en el país. Una de ellas, el Fondo de Cultura Económica, pero hay otras. En otros tiempos era mucho más difícil encontrar traducciones para los niños que fueran comprensibles, porque ciertas palabras claves de las historias se podían escapar para el lector mexicano. Por ejemplo, recordarán ustedes aquella historia de una princesa que era tan sensible que podía sentir la presión de un chícharo abajo del colchón donde dormía. Entonces ella decía, no, mi espalda me duele, esto es una cosa terrible, ¿cómo puede ser que esté yo en un sitio tan incómodo? Entonces le ponían una pila de colchones, pero era tan sensible la princesa que seguía sintiendo el acicate de ese terrible chícharo en su espalda. Obviamente,
la comicidad de la historia tiene que ver con lo ridículo que es que una persona pueda sentir la presión de un chícharo a través de una pila de colchones. Pero en la traducción que leíamos nosotros, no decía que se trataba de un chícharo, sino de un guisante. Porque así es como en España se le dice a los chícharos. Y naturalmente yo no sabía lo que era un guisante. Me imaginaba que un guisante era algo para cocinar, probablemente incluso un cocinero. Y entonces me imaginaba que en el extraño palacio de la princesa había alguien cocinando abajo de su colchón, y naturalmente, ¿cómo iba a poder dormir la princesa si le estaban metiendo fuego abajo del colchón? Había un guisante, ¿no? No entendía yo la historia. Entonces lo menciono porque no basta con tener el hábito, es necesario tener el acceso a los libros. Y yo creo, siguiendo algo que ha escrito un gran ilustrador y también autor de cuentos para niños, Rafael Barajas, el Fisgón, que también es un caricaturista, él ha dicho en un texto sobre la literatura infantil en México que es la mayor transformación cultural que ha ocurrido en nuestro país en los últimos 50 años. Es decir, México ha tenido siempre buen cine, a veces mejor, a veces peor, por supuesto, pintura, literatura, teatro, todas las expresiones culturales, pero la literatura infantil en su conjunto, que comporta editores, ilustradores, cuentacuentos, todo, por supuesto, autores y público lector, ha sido una transformación fundamental de los últimos años. Y esto es maravilloso porque hoy en día numerosos niños pueden acercarse a los libros en condiciones que no teníamos nosotros, porque no había traducciones que realmente se acercaran al lector nacional y porque los temas tampoco eran los más apropiados. Durante mucho tiempo se pensó que los niños debían aprender desde el principio entrando en contacto con obras clásicas de la literatura. Y este fue un gran error pedagógico, porque a los niños, por ejemplo, a los 12 años se consideraban que ya estaban en edad de merecer un clásico y le daban a leer a un niño El Quijote o la Eneida, y obviamente el niño se estrellaba con este libro porque, siendo obras maravillosas, no tenían la experiencia para poder disfrutarlas. Y yo creo que es mucho más fácil crear el hábito si los niños entran en contacto con libros que apelan a lo que ellos están sintiendo en ese momento, a sus juegos de palabras, a sus temores, a sus ilusiones, y poco a poco pueden ir descubriendo otros libros hasta llegar años después, y cuando el tiempo sea correcto, a disfrutar la Eneida y a disfrutar el Quijote. Porque sucede lo mismo que con la ópera, por ejemplo. Si nos llevan a los 6 años a una ópera que dura 3-4 horas, pues a lo mejor vacunamos a ese niño contra la ópera para siempre, porque no entiende por qué una persona canta un aria de 40 minutos mientras está agonizando, ¿no? Esas circunstancias típicas de la ópera. Entonces uno queda para siempre curado de espanto y ya no vuelve. Entonces yo creo que es muy importante que en la pedagogía empecemos por las cosas más cercanas. Incluso me atrevo a decir que no hay que tenerle miedo a los libros que a nosotros nos pueden parecer malos. Una profesora muy sofisticada, doctora en literatura, autora de libros muy elaborados sobre Sor Juana Inés de la Cruz y sobre otros temas, me dijo en una ocasión: estoy muy preocupada porque mi hija lee literatura chatarra y es una gran aficionada a los libros de vampiros y a algunas novelitas policíacas horrorosas. Y yo le dije: mira, qué maravilla que tu hija lea, porque ya tiene el virus de la lectura, ya tiene esa curiosidad, ya tiene ese hábito. Poco a poco va a ir leyendo otros libros, va a ir refinando su gusto, y agradécelo, porque en una de esas incluso llega a leer tus libros. Porque nadie puede empezar leyendo libros muy sofisticados y académicos. Necesitamos una puerta de entrada. Entonces, yo creo que hay que perderle el miedo a los libros que luego nos van a parecer insuficientes a nosotros. Gabriel García Márquez dijo alguna vez que era muy sorprendente que en casi todas las ramas del arte nosotros ingresábamos a estas ramas a través de obras que luego no nos iban a gustar. En la poesía, tal vez una poesía
cursi de Gustavo Adolfo Bécquer, de algún otro autor, una poesía romántica, y luego íbamos a refinar nuestro gusto. Lo mismo en la música, lo mismo en otras formas de la estética. Pero esas formas que luego nos van a parecer quizá un poco simplonas, a veces cursis, nos permitieron llegar a libros diferentes, a obras diferentes, a pinturas distintas. Entonces, no hay que tenerle miedo a eso, y yo creo que se trata de algo fundamental para la pedagogía. La literatura infantil tiene que ver desde sus orígenes con romper con los códigos establecidos, y en cierta forma ha sido la voz de los subordinados. Quiero recordar aquí ante ustedes que uno de los grandes autores de fábulas, probablemente el que definió el género, Esopo, era un esclavo. Era un esclavo al que se le asignó educar a los niños, y para hacerlo empezó a escribir fábulas con moralejas, y él conquistó su libertad a fuerza de palabras. Una vez que se convirtió en un buen educador, le dijeron: mereces la libertad, y fue un esclavo liberto. Entonces, la literatura infantil tiene como antecedentes a estas personas que en condiciones poco favorecidas se interesaron en los niños que también estaban en aquella época en situación poco favorecida. Recordemos que la palabra infante viene de fante, que quiere decir servidor. O sea, el niño visto como un servidor del adulto, y la palabra nepote, que significa pariente protegido, de ahí la expresión nepotismo, viene del griego nepión, que quiere decir el que no habla, el que no tiene derecho a la palabra, el que está silenciado. Entonces, los niños eran personas asociadas con la servidumbre y asociadas con el silencio. Las propias palabras que nos remiten a la infancia tienen que ver con esto. Por ejemplo, la lengua que se hablaba entre los niños y entre los sirvientes era la lengua vernácula, no era la lengua culta. El latín se estableció, por ejemplo, durante siglos como la lengua culta. Los dialectos pertenecían a la lengua vernácula, y lengua vernácula viene de la palabra verna, que quiere decir criada. Entonces, el idioma que se usaba con los niños y las palabras designadas para nombrarlos tenían que ver con la servidumbre, con las criadas y con el silencio. Por lo tanto, de ahí, de ese caldo de cultivo de seres subordinados y menos favorecidos, surge la literatura infantil. La transformación cultural para entender esto fue maravillosa. Hay una figura un poco paradójica en la historia de la cultura, que es Juan Jacobo Rousseau. Juan Jacobo Rousseau tuvo 5 hijos, y como tantos filósofos, pensó que era un problema terrible educar a sus hijos. Entonces los dio a un orfanato que se llamaba La Inclusa, para librarse de ellos. Una vez que se deshizo de sus hijos, escribió el mejor libro del siglo XVIII sobre cómo educar a un hijo. Así son los filósofos, remedian los problemas de la humanidad, pero no de sus parientes. Entonces, Juan Jacobo Rousseau escribió El Emilio, o de la educación, obra maravillosa que además le costó el exilio, porque ahí puso en entredicho el papel del Estado y el papel de la Iglesia para educar a los niños. Se tuvo que exiliar después de ese libro. Sus amigos le recomendaron no firmar con su nombre, y él se arriesgó a hacerlo porque dijo: debo correr la suerte de este, que es mi mejor libro. Pero lo fundamental de ese libro, del Emilio, es que entiende al niño no como la antesala del adulto, no como alguien que está en estado larvario, esperando ser otra cosa, sino que entiende al niño como un fin en sí mismo, que tiene sus propios valores, su propia conducta, su propia manera de entender el mundo, y que merece ser visto como un ser ya constituido. Esto es una revolución extraordinaria en el pensamiento y, naturalmente,
tiene que ver con la importancia, con la relevancia que la idea de la infancia obtuvo después del siglo XVIII. Pero volvamos a la larga trayectoria de la literatura infantil y me gustaría tratar ante ustedes de que veamos cómo a través de las historias para niños la humanidad ha cambiado de manera de pensar. Obviamente voy a hacer una línea muy reductora, pero tratando de establecer eslabones de conocimiento para que veamos cómo la literatura, que en principio se considera que era para entretener a los niños, logró transformar la manera de pensar de nuestra civilización. Ya hablamos de las fábulas de Esopo, concebidas para entretener a los hijos de los de las personas favorecidas y que desembocaban en una moraleja, es decir, que transmitían una enseñanza. Sócrates, el gran filósofo, fue de los primeros en entender que Esopo era algo más que un autor divertido, al grado de que cuando él ya estaba preso y esperando la sentencia que lo llevó a tomar la cicuta, se entretuvo versificando fábulas de Esopo. Lo último que hizo este gran filósofo en su vida fue recordar que en esas historias infantiles había gran sabiduría y que así como Esopo había sido un esclavo que había conquistado su libertad con las palabras, así también él, un filósofo que había sido condenado por sus ideas, no iba a perder la libertad, porque aún en el presidio podía pensar y podía imaginar, y lo demostró versificando a Esopo. Ustedes saben que él no escribía, Platón tomaba los dictados, ¿no? Pero él se dedicó a versificar y se lo comunicó a sus discípulos. Las enseñanzas de Esopo cristalizaron en buena medida gracias a este empujón que le dio el gran filósofo de la Grecia clásica. Años después, en Inglaterra, John Locke, el padre del liberalismo, autor de libros sobre el contrato social, se interesó muchísimo en Esopo, al grado de que hizo una antología de sus fábulas y las tradujo en un inglés accesible para un gran público en Inglaterra. Le parecía a John Locke que en las fábulas de Esopo había reflexiones sobre el bien y el mal que muchas personas debían entender. Las fábulas famosas de la hormiga y la cigarra, el zorro y las uvas, en fin, que tienen que ver con la ambición, que tienen que ver con la diferencia entre quien trabaja y quien no lo hace, con las responsabilidades, en fin, reflexiones éticas profundas. John Locke hizo esto y además desarrolló una teoría que después de leer Esopo se le ocurre y que transformó la idea del individuo para siempre, que es la famosa teoría de la tabula rasa. Él dijo, el ser humano debe hacer una tabla rasa de todo lo que ha aprendido para, una vez que tiene conocimientos, pensar por su cuenta. Es decir, nadie nos debe adoctrinar sin que nosotros pensemos. Entonces, la inteligencia debe ser como una mesa despejada donde nosotros ponemos los conocimientos y los ponemos a prueba. Cada uno de nosotros es libre de aceptar o no aceptar lo que nos están dando. Es una idea revolucionaria y renovadora porque va en contra de la coacción del Estado o la coacción de cualquier iglesia o de cualquier, digamos, clan familiar que nos diga debes pensar esto porque yo te lo digo. Ok, dame las ideas, dame los argumentos, los pongo en la tabula rasa y yo pienso por mi cuenta. Por eso es uno de los precursores del liberalismo. Esta idea fue tan transgresora que se prohibió naturalmente en la Inglaterra de su época. En las principales universidades, en Oxford y en Cambridge, que estaban dominadas por la Iglesia Católica, no se pudo leer a John Locke. Pero he aquí que, como siempre hay disputas teóricas en el ser humano, había otras escuelas. Y una de esas escuelas la llevaban los llamados protestantes disidentes. Y ahí estudió una persona que se apasionó por las ideas de John Locke, que era Daniel Defoe.
Daniel Defoe, que iba a escribir el mejor libro sobre un náufrago, Robinson Crusoe. ¿Y qué es la isla desierta sino una oportunidad de tener una tabula rasa? Es decir, de pensar por cuenta propia. En la isla desierta no hay nadie que te dé un consejo. El ser humano se tiene que valer por sí mismo. Entonces, la idea de Daniel Defoe proviene teóricamente de lo que él pudo estudiar en una escuela que, a contrapelo de la época, leía las enseñanzas de John Locke, que a su vez había leído a Esopo, recomendado por Sócrates. Entonces, vean la cadena que estamos nosotros haciendo. Las ideas de Defoe influyeron mucho, por ejemplo, en la economía. Carlos Marx pone de ejemplo a Robinson Crusoe como el capitalista perfecto, el hombre que se hace a sí mismo y tiene sus medios de producción y todo eso. Entonces, influyó mucho en la economía, influyó en la moral, cómo se conduce una persona que está totalmente sola, que no tiene nadie que lo aconseje. Influyó en la antropología, porque de pronto Robinson Crusoe encuentra una huella en la arena, ya no está solo en la isla desierta, encuentra un aborigen, Viernes, y se comporta de manera distinta con él porque pertenece a otra cultura. Entonces, ahí tenemos el tema de la antropología. Entonces, bueno, este libro tuvo una influencia extraordinaria y se convirtió primero en un libro que era para adultos, Robinson Crusoe, en tres tomos. Hay una edición en español muy buena de estos tres tomos y que tiene grandes reflexiones teológicas y todo, porque Robinson Crusoe naufraga por desobedecer a sus padres, porque sus padres quieren que él sea un tipo próspero en Inglaterra. Él tiene una vida un poco, digamos, irregular en Inglaterra, huye de esa vida y, como castigo divino, naufraga. Pero el naufragio también puede ser visto como una especie de bautizo que lo transforma en otra cosa, y entonces en la isla tiene muchas reflexiones morales. Pero ese libro, así, en esos tres tomos, la verdad es que fracasó, pero luego las adaptaciones para niños triunfaron. O sea, lo que en su origen era un libro de reflexiones teológicas y todo esto, escrito por un empresario, porque Daniel Defoe era un empresario y era un libelista político que escribía en todo tipo de revistas y todo eso, ese libro se adapta para niños y los niños lo convierten en un clásico. Al grado de que cuando muere Daniel Defoe, muere teniendo todo tipo de deudas, despreciado por mil personas, en una situación que él consideraba que su vida había sido un fracaso, pero los niños empiezan por su cuenta en Inglaterra a hacer una colecta para ponerle un monumento. Son los niños los que convierten a Daniel Defoe en un clásico. Y uno de los adaptadores de cuentos para niños de Daniel Defoe era un alemán que se llamaba Joachim Heinrich Campe. El señor Campe se dedicaba a hacer silabarios para que los niños aprendieran a leer. Tenía una de las primeras librerías de libros para niños en Alemania, pero como no le alcanzaban los recursos, le daba clases a los hijos de los ricos. Y así fue como llegó en Berlín a darle clases a dos hijos de un barón alemán, los hermanos Alexander y Wilhelm von Humboldt. Y entonces les dio a leer su adaptación de Robinson Crusoe, y Alexander von Humboldt dijo: tengo que ir al Nuevo Mundo, tengo que descubrir otras cosas, yo quiero ser como Crusoe, a riesgo de naufragar en una isla desierta. Y así fue como llegó a nuestro país, escribió su libro maravilloso Cosmos, escribió sobre México, en fin, recorrió toda América Latina, etcétera. No me quiero seguir extendiendo en esto, pero fíjense ustedes la cadena que va de este esclavo, Esopo, pasamos a Sócrates, llegamos al fundador del liberalismo, John Locke, que hace la antología de Sócrates y la teoría de la tabula rasa, influye en Daniel Defoe un poco porque llegan estas ideas de contrabando en su escuela de disidentes protestantes, viene la idea de la libertad en la isla desierta, Robinson Crusoe, sus múltiples efectos, hasta llegar a Alexander von Humboldt, una de las personas más cultas que hace la primera iconografía, escribe sobre los volcanes en México, hace un estudio sociológico y dice que la Nueva España es el país de la desigualdad, etcétera. Entonces, vean ustedes lo que puede influir la literatura infantil en la transformación
de nuestra cultura, en la transformación de la civilización. Creo que esto es innegable y por desgracia no se le da suficiente importancia. Por desgracia se considera que la literatura infantil pues no es tan importante. Un autor de libros para niños rara vez aspira a los premios nacionales, al premio Cervantes, al premio Nobel. Hay, por supuesto, premios de literatura infantil, pero siempre están como en una reserva especial, en un nicho. Yo creo que es importantísimo escribir para niños. Yo lo hago por múltiples razones. No quisiera abrumar con todas ellas, pero me parece que una de las cosas más ricas para cualquier ser humano es la de preservar dentro de sí las distintas edades que ha tenido. En la dedicatoria del Principito, Antoine de Saint-Exupéry dice de manera célebre: todos los hombres han sido niños, pero muchos lo han olvidado. No siempre la gente establece contacto con el niño que fue o con el adolescente que fue, y yo creo que uno de los valores más importantes del arte, del juego, es la posibilidad de recuperar la infancia, ¿no? Respecto al fútbol, por ejemplo, escribió Javier Marías, recientemente fallecido, que era la recuperación semanal de la infancia. Poder volver a un mundo infantil es una maravilla, y yo creo que es lo que tratamos de hacer los autores infantiles, no con un fin pedagógico de adiestrar a los niños, sino de establecer contacto con el niño que fuimos para discutir con ellos de manera horizontal. Baudelaire decía: tenemos de genios lo que conservamos de niños. Cuando ustedes van a una exposición de dibujos infantiles, es sorprendente ver en estos dibujos que de pronto uno ve ahí a Picasso, a Miró, a Matisse, ve esta imaginación increíble que tienen los grandes artistas y que está en la pintura infantil. Por desgracia, muchos de estos niños tan creativos pues pasan los años y se convierten en otras cosas, a veces hasta en diputados, ¿no? La vida es extraña, ¿no? Cómo de pronto se aplaca esta creatividad, ¿no? Pero justamente el arte, el juego, tienen que ver con recuperar la creatividad. Y yo creo que cualquier disciplina, incluyo por supuesto a la medicina, tiene una pulsión lúdica, algo que nos hace sentir un placer de juego, de curiosidad, de indagación, y eso es lo que mantiene vivos a todos nosotros. Los médicos tienen el privilegio de tener pacientes muy distintos a ellos, y los pediatras y los cirujanos infantiles tienen el privilegio de tener pacientes de otras edades. Médicos de este hospital podemos decir que son los médicos de la esperanza, porque están curando a quienes van a transformar el mundo en el futuro. Entonces, este contacto maravilloso, envidiable, con las generaciones que están abajo de nosotros, es extraordinario. Las enfermeras, todos los anestesiólogos, todo mundo involucrado en este proceso, es maravilloso que están ustedes siendo los que están preservando el futuro. Parecería que el futuro es algo que va a ocurrir. No, el futuro ya está entre nosotros. Y son estos niños que ustedes pueden custodiar, lo cual me parece maravilloso. Entonces, dialogar con este futuro que ya está entre nosotros es una gran oportunidad. Por eso yo inventé un personaje que es un inventor, porque como todo el tiempo está pensando en innovaciones, es alguien que está pensando en el futuro, y es lógico que él, que está pensando en el futuro, se relacione con los niños que ya son el futuro. Entonces, el profesor Zipper se dedica a hacer inventos fantasiosos, algunos bastante locos, algunos muy caprichosos e inútiles, pero que a él le divierten, y de esta manera los niños futuro latente se comunican con un inventor de futuros que es el profesor Zipper. Creo que eso es muy importante tener en cuenta, cómo podemos combinar edades a través de la literatura infantil. Y yo coincido con algo que dijo C.S. Lewis, el autor de Crónicas de Narnia. Dijo: la verdad es que una buena historia para niños no puede ser solo una historia para niños.
Una buena historia para niños funciona también para la madre que está leyendo el cuento, o la abuela que lo está leyendo, o el padre que lo está leyendo, porque apela a la inteligencia del lector. Yo creo que los niños son lectores profundamente inteligentes. Ustedes cuando evalúan a un niño, a mí me parece muy importante, fíjense que ese es un gesto cultural que preservan los médicos. Los médicos preservan muchas cosas, una de ellas la literatura manuscrita. El único género que todavía se hace a mano es la receta médica, no siempre comprensible la letra, ¿verdad? Pero es el único género manuscrito que preserva la humanidad, la receta médica, y lo ejercen ustedes. Otra cosa muy importante, en la consulta médica, llega el niño con el padre o la madre, el médico pregunta de qué se trata, de inmediato el padre responde, y el médico dice: no, quiero que el niño me diga lo que siente. Ese desplazamiento hacia el verdadero protagonista de la consulta es excelente como ejemplo de lo que debemos hacer los autores de literatura infantil. O sea, nosotros no debemos pensar como el adulto que está con el niño, sino como piensa el niño. Es decir, retrotraernos a ese momento en que fuimos niños y dialogar, como decía yo, de manera horizontal con él. Esa es una enseñanza que nos ha dado la práctica médica y que me parece muy importante. La medicina ha ido al parejo de la literatura, y alguna otra vez podremos hablar de cómo se ha transformado la literatura a partir de, por ejemplo, los rayos X. Los rayos X transformaron toda la literatura, la cirugía. O sea, en la medida en que el cuerpo pudo ser visto por dentro, los escritores pasaron a la introspección. O sea, hay un paralelo muy grande entre las transformaciones de la medicina y cómo esto ha repercutido en las concepciones de la literatura. Pero bueno, nos quedamos con la pediatría, la consulta médica con el niño, y esto me parece muy importante. Y entonces, al entender que el protagonista es el niño, uno entiende también que se trata de un sujeto muy inteligente. O sea, no se trata de un adulto en formación, se trata de un sujeto en sí mismo que tiene sus propias ideas y al que le gustan cosas peculiares. Creo que es un error, por ejemplo, que en muchas historias para niños, no las mejores, se simplifique en exceso todo, para que los niños entiendan, para que los niños comprendan. Se usan diminutivos para que sea una historia tierna. Y la verdad es que los niños son muy complejos en su relación con el lenguaje, porque los niños están en esa etapa irrepetible en la que están descubriendo el idioma, están en el amanecer de la lengua. Y al estar en el amanecer de la lengua, ellos se permiten jugar mucho con las palabras, porque las están aprendiendo, y entonces tienen palabras sustitutas para muchas cosas. Los niños bautizan sus juguetes, bautizan, bueno, su chupón cuando son pequeños, las pantuflas, le ponen un nombre a una pantufla, otro nombre a otra pantufla. En fin, están rebautizando el mundo, son muy creativos y les gusta inventar palabras. Por eso algunos de los grandes autores infantiles, como Lewis Carroll, el autor de Alicia en el País de las Maravillas, juega muchísimo con las palabras. O entre nosotros, un clásico contemporáneo, Francisco Hinojosa, inventa palabras en sus cuentos, y los niños se divierten muchísimo porque los niños entienden el diccionario como un laboratorio. Son vanguardistas por naturaleza. Y entonces los grandes cuentos para niños deben explotar eso. Yo creo que no hay nada más serio en el mundo que un niño jugando. Cuando ustedes ven a un niño jugando, tiene un nivel de concentración que ya quisieran los controladores aéreos del aeropuerto Benito Juárez. Yo quisiera que estuvieran así de concentrados, porque es impresionante cómo los niños se concentran. Y esto se debe, entre otras cosas, a que los niños tienen una combinación psicológica extraordinaria, que es, por un lado, una gran apertura para recibir estímulos imaginativos, estímulos que van de lo fantástico a lo sobrenatural, pasando por lo minuciosamente cotidiano. O sea, hay un campo, un horizonte muy rico para los niños, pero al mismo tiempo, este horizonte tan amplio se somete a reglas precisas. Los niños aman las reglas porque las reglas son las que determinan el juego. Si el hada madrina promete 3 deseos y de pronto algún escritor transgresor se le ocurre que dé 4, al niño no le gusta. Dice: no, pues eran 3.
Esto está mal. Las reglas definen el juego. Digamos, si la pelota no entra en la canasta, no es un enceste. Así es el básquetbol. Lo mismo sucede con las reglas que se impone la literatura infantil. Entonces, esta combinación de la libertad más absoluta para imaginar, pero constreñida a una lógica precisa, nos puede dar Alicia en el País de las Maravillas. Y no es casual que el autor haya sido un matemático. Entonces, la literatura infantil tiene que ver con esto, y yo creo que es, en esa medida, uno de los campos más ricos que hay para la escritura. Ya voy concluyendo con una idea que a mí me parece también decisiva. La literatura para niños, a diferencia de la literatura para adultos, suele desembocar en un final feliz. El célebre colorín colorado. Y creo que esto está bien, porque si ustedes son los médicos de la esperanza, yo creo que también los escritores para niños debemos cultivar la esperanza. O sea, no podemos decir, estás avanzando rumbo a un mundo que no tiene sentido y donde todo se va a acabar, ¿no? Aunque lo pensemos y aunque probablemente sea cierto, creo que los autores de libros para niños debemos ser profesionales de la esperanza. Pero una de las cosas más difíciles en la literatura infantil es que, aunque uno quiera que los personajes obtengan la felicidad, para que esta felicidad sea lógica, debe ser merecida. Los héroes deben conquistar la felicidad. Y esa también es una enseñanza ética. Es decir, los protagonistas de la historia deben sortear los obstáculos que les impedían llegar a la felicidad, pero no se vale decir fueron felices y comieron perdices, así arbitrariamente. En ocasiones, y eso, Hollywood es especialista en ciertos finales arbitrarios donde todo mundo se reconcilia, entra una música sentimental y los que estaban separados se besan y se casan y son felices para siempre. Las telenovelas terminan así también. Las buenas historias para niños terminan de manera feliz, pero esa felicidad es merecida. Y eso me parece que es una gran enseñanza moral y una gran dificultad para el escritor. Porque llegar a la última página y que los personajes realmente hayan conquistado lo que deben es nuestro mayor desafío. Entonces, somos profesionales de la esperanza, pero debemos dar argumentos para que esta suceda. Yo escribí todo un libro que trata justamente de la importancia de la lectura, el libro salvaje que ya mencionaba Carlos Azar Mansur, que es un libro en donde el protagonista es el lector y donde lo que tratamos es de encontrar un libro perdido, un libro escapadizo que no quiere ser leído. Yo quise con este libro transmitirle a los lectores la pasión por los libros, la pasión por encontrarlos y la pasión por entenderlos como si fueran seres vivos. Porque yo estoy convencido de que los libros, de alguna manera, también ellos deciden si nosotros merecemos la felicidad de leerlos. Porque a todos nosotros nos ha pasado que dejamos un libro en un lugar y el libro desaparece y preguntamos, este libro estaba sobre la mesa, ¿quién lo movió? Y nadie lo movió. Dice, no, pues quién sabe, sepa, yo no sé. Y el libro aparece en otro sitio. Lo dejamos en una repisa, creemos que está en un entrepaño y de pronto lo encontramos en otro. Buscamos libros en las librerías, no los encontramos, están agotados y de pronto nos olvidamos de ellos y en una feria del libro o en el pasaje del metro Zócalo Pino Suárez encontramos el libro que habíamos buscado hace mucho y de pronto está ahí como si nos dijera, ahora sí, me mereces, léeme. Los libros, yo siempre he tenido esta superstición, por supuesto indemostrable, de que se acercan o se alejan de nosotros. Pero ya que estamos en el mundo de la literatura infantil, les planteo otra situación profundamente indemostrable y que no tiene una explicación científica y sin embargo ocurre. Y es tan cotidiana como los movimientos de los libros por sí mismos, que es la pérdida de un calcetín en una casa. De pronto, en la lavadora o en el fregadero desaparece un calcetín sin que haya un hueco para los calcetines divorciados para que se fuguen por ahí y dejen a su pareja suelta.
Y muchas veces nos quedamos con el calcetín non, esperando que de manera milagrosa regrese la pareja. En muchas casas hay calcetines que ya no hacen juego. ¿Y a dónde se fueron esos otros calcetines? Y es algo que nos sucede y sin embargo no podemos explicar. Y lo mismo pasa con los libros, que parece que tienen esta vida propia. Entonces yo quise tratar de esa manera a un libro, que es un libro que nunca ha querido ser leído, que nunca ha querido tener lector, por eso se llama El Libro Salvaje. Está en una biblioteca, huyendo de los lectores, hasta que finalmente se deja atrapar y esta cacería nos lleva a saber cuál es el contenido de ese libro. Es, digamos, una historia sobre la aventura de leer. Y ahí yo traté de rendir tributo un poco a todo lo que les he estado diciendo sobre la literatura infantil. Regreso al tema del principio, la utilidad del deseo. Lo que nos da la literatura es precisamente eso, la oportunidad de abrir una ventana para que la imaginación nos conceda los deseos que no siempre nos concede la realidad. El mundo se desdobla, se convierte en otro y se enriquece a través de los libros. Quien contrae el saludable virus de la lectura tiene dos realidades: el mundo de los hechos, el mundo que nos consta, y la realidad imaginaria, donde las cosas ocurren de otro modo y donde nos podemos comunicar con seres de otros tiempos y de otras latitudes. Es un acto de libertad. Nadie anhela tanto la libertad como un esclavo. Por eso no es extraño que nosotros pertenezcamos a la estirpe de Esopo, este esclavo que supo conquistar su libertad a fuerza de palabras y que nos dio por primera vez y para siempre el acto liberador que hoy en día ejecutamos, el de abrir un libro para que los deseos se cumplan. Muchas gracias. Maestro Villoro, pues qué privilegio y qué placer escucharlo. No fue la primera y esperemos que continúen pues por varios años más. Muchísimas gracias y a nombre del instituto y de la comunidad, que como puede ver, pues está fascinada con esta plática, le hago entrega de un presente. Igualmente un reconocimiento a su visita. Muchísimas gracias, maestro. Gracias. Y pues no tenemos más que decir, más que darle las gracias nuevamente y pues esperarlo próximamente. Y gracias por compartir con nosotros este momento del 80 aniversario de esta Muchas institución. Gracias. Bien, pues a todos ustedes que nos acompañaron físicamente, muchísimas gracias, y a quienes nos acompañaron también a la distancia, gracias por acompañarnos. Que tengan una excelente tarde. Muchas gracias. A usted, maestro.